veo runas. Ah, pues volcante, cabrón. Que no cambia nada. Chico, ¿qué dicen esas runas? Ah, aquí pone familia. Familia. No es una pista, es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser. Ah, ¿no? Traza las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingsloth. Kingsloth. ¿Ha ocurrido algo? Uy, ya. Me pongo a esperar que sea mejor, ¿vale? Ha funcionado. No, vea, no. Chacho, qué bien, oye. Me alegro de haber visto a Brock, pero... me alegro más de irme de aquí. Ya ha quedado atrás. Sí, sí. ¿Quién es Brock? Nadie sabe quién es Brock. Vale, un poco me le piso la puta mano, ¿sabes? Pobrecito ese. Vale, cinemática, me gusta. ¡Uy! Chico. Son, se parecen costillas. Estas tú. Estas huellas. ¿De un jabalí? No lo sé. Lo encontraré. Ve. Esto de aquí parece un animal gigante muerto, ¿eh? Mantener sus habilidades, sí, míralo. Sí, sí, sí. Míralo. Son huesos, tío. ¡Hostias! Otro gigante, tú. Atento. Vale. Ay, ay, mista, mista, pícale. ¿No sale de ahí o qué? No. No, no sale de ahí, cabrón. ¿O sí? Vale, me ha pegado bien. Eso me pasa por haber pulsado. Me tira fuego, ¿verdad? Vale, perfecto. Ay, no me deja pegar. Ahora sí. Así que vamos ahí perfectamente. Ay, ¿cómo me ha pegado? Ah, ¿que hay enemigos o qué? Ah, sí, míralo. Digo, me ha pegado algo en la espalda, tío. Brenna Doughty. Lo siento, no puedo. No ha pegado, ¿verdad? No. Vale, simplemente es con que sepamos la... vale, en el momento que sepamos su secuencia, es fácil matarlo. Tira fueguito. Vuelta, vuelta. Lucho, Lucho, no te preocupes. Vale, ya la vista es, ¿No le he pegado o no? Ahí está. Nada, este me parece mucho más fácil que el anterior. Pasa que antes es obvio que pues no me conocía la secuencia. Tengo una mala falda. No he pegado. Loco, amigo. ¿Ha muerto? No. Corre, la espalda. Vale, bien. Ven a esquivar a Carmelo. Falta uno. No estoy listo. No, cargamos tranquilamente así a distancia, ¿eh? Mira, tú sigue pegando la Atreus. Hostias, oh, la mía, cómo quema tú. Hostias. No, para uno que deja que me pegue tú. Vale, buena esquivada. Ah, sigue atacando tú. Se ha enfurecido, Ya está. Toma, cállate. Este es el Kratos que yo conocía, amigo. Oh, ¿esto qué es? Todo redondo. Yunque di Baldi. Ataque rúnico pesado. Ataque con un área de efecto devastadora que congela todos los enemigos al alcance. Ver el menú. Ver en el menú, a ver. Vale, ¿lo puedo mejorar? Ah, sí que puedo, sí. Pues mira, ya está. Desbloquea bla, 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 pulsar tras el golpe decente. Vale.
Todo lo que sea mejorar el personaje, para mí perfecto, la verdad. ¿Cómo la? Sí, sí, está guay, está guay. Muy bien, muy bien. Vale. Bestial actualizado. Brenna Doughty. Este es el segundo troll que encontramos. No sabía que estaban tan cerca de nuestra casa. Nunca nos habíamos molestado. Perdón, nunca nos habían molestado. Pero es que nosotros tampoco les molestábamos, muy cierto. Madre me decía que si alguna vez veía a uno, corría en dirección contraria. Supongo que nunca le dijo eso a padre. No, la verdad es que creo que nunca se dijo. La verdad. Me lo pone otra vez, pero esto ya ha sido desbloqueado, ¿no? Asombra, estos eran ladrones humanos, pero ahora que han adoptado la costumbre de los Sayor, pueden lanzar hechizos a distancia. Qué interesante. Qué bonito, fíjate, me gusta más el paisaje así más verdoso que tan helado. Es que a mí lo helado no me gusta nada, tío. Aquí, ese... ¿Qué dice? Las normas. El azar nunca trae nada bueno. Otra vez me falta la C. Amigo. Vale, pues entonces la C tiene que estar muy cerca. Vale, por ahí podríamos ir. ¿Esto se puede romper? Sí. Ahí tendría, bueno, ahí tendría que subir el Atreus. Vale, eso no se rompe, perfecto. Vale, pues sigamos. Vale, acabo de ver la... Esa es la C. Vale, es por ahí la entrada, ¿vale? Vamos a ver primero este cofrecito. Tenemos que ir rápidamente. ¡Corre, amigo, corre! Madre mía. Nah, ya ha vuelto la otra. Me cago en que pareo tú. Vale, pues un camino más rápido. Derecha, entonces, ¿no? A ver. ¿O desde aquí llego? No, es demasiado lejos. A ver. No, llego. No. A ver la distancia. Ah, sí que he llegado, sí. ¡Corre, corre! No me lo creo. Vamos a abrirlo por si acaso. Manzana de Idun. Wow, muy bueno. Ha recogido dos de las tres manzanas de Ion Idun. Idun. Ah, que eso es una de eso de abajo. Vale, vale. Vale. Perfecto. ¿Hay algo más? No. Muy bonito el cofre, la verdad. Aquí tirado en medio de la nada. Sigamos la historia. Atreus. ¿Cómo que nista? Vale, que te apre. Nada, que le he dado sin querer, ¿vale? ¿Hay algo aquí? Ah, es plata. Oh, pues para mí, eso para mí. Oigo a tu animal más adelante. Sabía que era un jabalí. Bueno, no sé yo si es un jabalí, me parece a mí, ¿eh? También te digo. Sí, sí que es un jabalí. Suena jabalí potente. ¿Dónde está? Ah, coño, está adelante, no veía. Espera a estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Mantén, ¿vale? Para estabilizar. ¡Hostias! Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. O sea, no es con suficiente fuerza. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. A ver, no lo, en plan, ha rebotado, pero yo creo que es porque no le ha dado con suficientemente fuerza, ¿no? No sé. Lo que yo pienso. Hay un simple semidios. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. Perdón, mi hacha. Épale. Ahí va. No, aquí. Algunos de los cadáveres son esas cosas raras. Sí. Sí, sí, sí. Uy, aquí ha pasado algo raro, ¿eh? Aquí ha pasado algo muy raro. Una pequeña pelea aquí. ¡Otro más! ¿Se queda congelado así para siempre o qué? A ver, sí. LOL, no se ve esto. Qué bonito, qué chulo. Bueno, bonito, bonito no tampoco, pero bueno. Me lo llevo. Siento, chavales, no voy a necesitarla ahora. Mira, se coló por debajo de ese pilar. Es un crack, la verdad. Aquí el amigo rastreando. Ténseme la cuerda. No hace falta. La verdad. Codo arriba, mano firme, relajación. Precisión, no velocidad. ¡Sí!
ahora no lo pierdas. ¿Eh? ¿Ya no es mágico o qué? Cosa me saca el cuchillo, ¿verdad? Sí. Ha sonado demasiado, en plan, como para que fuera así sin más, ¿eh? Vale, se te decide que se solo. Busca a Treus. Uy, qué sombrío sobre todo. Chico. Atreus. ¿Dónde estás? Rápido, padre. ¿Cómo? Uy. Uy. Esto creo que va a ser un... Atreus. Está frenando. Creo que estas voces son de mentira, ¿eh? ¿Ves? Yo creo que sí, ¿eh? Espérame, chico. Creo que estas voces nos conducen a un peligro inminente. ¿Atreus? ¿Por allí? Voy a ir hacia él, pero, o sea, hacia la voz, pero no sé si será realmente eso, ¿eh? ¿Puedo meter? ¡Atreus! ¡Corre, corre! Una voz misteriosa. Si sí, era para que sí. ¿Lol? No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú ayúdame. Aprieta, por favor. Que aprietes, pierde sangre. El último que queda en el reino y le disparáis. ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha, la flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Madre mía, tú. Tampoco se ha pensado mucho, ¿eh? Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Perdón. Agárralo bien. Ahora agarra el extremo izquierdo del... Ahora la derecha. Vale. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Suna. Suna. Foca. Poca. Eres bruja. Maga. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? Bueno, yo te voy a seguir pulsando los botones, ¿sabes? Yo no fío. No puedo dejar que muera. Bien, ahora parece estable y tranquilo. Mira, porque es salado todo esto, tú. Aquí la hippie esta. Creiza. Creiza. Por aquí. Sigue la bruja. Madre mía, Treus. ¿Quién te dejará pegar un bocado a esto, Chacho. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? ¿Cómo? Me lo hizo mi madre. Eso te dice. Me dijo que ya crecería. Arboleda del santuario. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella... ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo... siento por tu pérdida. ¿Es así? Tengo que decir que es un lugar muy bonito, ¿eh? En este caso creo que es gracias a ella, la verdad. Hay un poco bruja del bosque, pero una bruja buena, la verdad. No como la otra, aquí es. Asquerosa. ¿Vives en un árbol? Vivo. ¿Y? Debajo. Ah, mira. ¡Heimli! ¡Mira! Está bien. ¿Una tortuga o qué? ¡Uy! Es inofensivo. Qué bonito, la verdad. Qué chalada tortuga, tú. Mira, mira. Mira cómo lo huele. No hará daño a nadie. Madre mía. Qué bonito. Esta está guapa, ¿eh? Está guapo, tío. Mira, una... madre mía, pedazo de casa, ¿no? Tranquilo, hombre. Estoy flipando, estaba pensando, digo, pero entonces, digo, ¿aplasta la casa cuando esto? ¿O la casa es la tortuga? ¿O? Ponlo sobre ese símbolo. O sea, ¿el techo de esto es la tortuga? No entiendo. Que no se mueva.
¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Bien. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de anciano. ¿Puedes arrancar un poco? Muy bien, Atreus, pídeme permiso antes. Muy bien, sigo. ¿Qué más? Era para distraerlo, sí. ¿Verdad? Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo, ¿te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Sí, hombre, claro. Está bien. Parece, parece buena gente, ¿vale? Esta mujer, la bruja del bosque. Además, no sé, la naturaleza la quiere, etc. Pero... es todo. Recoge la flor de pétalos blanco. Uy, pensé que le iba a pegar una pata a la puerta. Digo, pues... oh, qué bonito todo, ¿no? Joder, macho. Cometico. ¿Esto qué es? ¿Esto no es, no? No. Qué bonito todo, ¿no? En plan, qué colorido, qué vivo. Mira las sardinas aquí, tú. No, sí, el jabalí no matarlo. Ahora las sardinas no veas. Todas, las que pueda. Todo y más. ¿Dónde está el huerto? ¿Dónde pides un huerto? ¿Dónde está el huerto todo esto? Y te parece, señora, que es un huerto. ¿Esto es? Ah, no. ¿Esto es el berro blanco? Sí. Vuelve con Atreus, voy para allá. Sí, parece ser que solo le gustan los animales del bosque. Los del agua se la pela. A ver, voy a ver cómo es la tortuga realmente. O sea, la tortuga es la casa. Nah, no. Ah, la tortuga protege la casa, pero no es la casa. Vale. Ey, ¿la señora? Ataque, me asusta, coño. Berro amargo, bien. ¿Tienes la raíz roja? El chico la está buscando. Quizá podrías ayudarle. Por favor, el ungüento no funcionará sin los dos ingredientes. ¿Es por aquí? ¿O por esa puerta? Ah, bueno, es una ventana. ¿Puedo ser por esa ventana? No tiene pinta, ¿no? A ver. Bueno, ya podéis ir más rápido, cabronazo. Nada, es por esa ventana. Pues muy bien, la verdad. Me voy a haber dicho antes de ir por ahí. ¿No va a haber un poco raro que...? Ah, pues no por aquí. ¿Por dónde coño es? Ah, que tengo que salir para la derecha. Vale, vale. Oye, macho, Kratos, ya podéis andar un poco más rápido. Melón. Vale. Está bien bonito, te digo en serio. Está bien bonito. Ah, vale, el huerto era para el Atreus. ¿Dónde está Atreus? Ah, coño, Atreus, que está tan agachado que parece una puta cucaracha. ¿Me ayudas? No. ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor. Hombre, Atreus, vuelve con la bruja. Oh, otra vez para allá. No puedo entrar por la ventana, ¿verdad? No, es que la señora se va a sentir un poco ofendida. Es obvio, la verdad. Su puta casa. Mucho grande también. No va alguien a entrar por mi ventana. En plan, ¿qué haces aquí? Nada, tío, es que me caí más cerca. Pues, habré estudiado, ¿sabes? Qué oscuro está aquí dentro, ¿no? O sea, cuando... no sé. Justo lo que necesito. ¡Oh, la pócima, tú! Y qué pena el jabalí, tú. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No... sin mi agradecimiento. ¿Cómo que agradecimiento? Uy. ¿Quieres soledad?
Esta marca te ocultará de aquellos que harán más difícil tu viaje. Luina. Luina. A Emily. Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino e id hacia la luz del día. Volveremos a verte. Tanto o tan poco como queráis. Una muy bonita frase. Tanto, tampoco, como creéis. Me gusta. Me gusta esta señora. No sé cómo se llama, la bruja del bosque, pero bueno. Este pasaje subterráneo os devolverá al camino hacia la montaña. Vale. Usad la barca. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo. Siempre te dirigirá hacia tus metas. Ay, no me deja leerlo. Vaya, muy bien. Yo esperando a que se cayera para leerlo para vosotros y no me ha dejado. Estupendo. Veo una barca. Ah, mira, vale, vale. Bueno, la bruja de toda la vida. Bueno, pues es eso. ¡Pesadillas! Dispara, amigo, dispara. Mi hacha. Toma por culo. ¿Qué hace? Hombre, no estaré cheto, ¿no? No tendré aimbot, ¿no? Madre mía. Pesadillas. ¿Eso qué es? Madre me hablaba de ellas. No creí que existieran en realidad. ¿Pesadillas? Sí. Provoca. A ver, pesadillas. Madre me contaba historias sobre las pesadillas hasta que acabé teniendo pesadillas. Me daba vergüenza, pero ella decía que era solo. Pero ella decía que solo eran otra parte de la vida y que a veces había belleza en el horror. Siempre veía el lado bueno de las cosas, como yo. Incluso de estos monstruos siniestros de ojos flotantes. Vienen de una criatura anterior llamada Mare, que se sienta en tu pecho mientras duermes y se alimenta de tu miedo. Dan pesadillas a la gente. O es que son una pesadilla. No me acuerdo. Ojalá pudiera preguntarle a ella. Vale, pues lo que iba a haber dicho antes, en plan, digo... espero que nos haya dejado por aquí, en plan, siendo un atajo, pero sin enemigos, ¿sabes? Porque si no, ¿de qué nos vale teniendo, o sea, tener enemigos aquí abajo también? ¿Esto qué es? Talismán de vitalidad concentrada. Se obtiene una carga de salud. Ah, perfecto. Vale, pues dame, dame. ¿La tengo? Ah, no. Pulse L1 para activarlo, se obtiene una carga de salud. Ah, amigo, vale. L1 más círculo para meterme una carga de salud. Perfecto. Perfecto, perfecto. O sea que tenemos que seguir avanzando, por lo que veo. Un poquito por aquí. Vale, aquí vamos a dar la vuelta. Sigue el marcador de la brújula, vale. Ah, pues tenemos un montonazo de metros. 360 metros. ¿Había algo aquí? Nada. Vale, si no hay monstruos por aquí, lo agradezco. Bueno, también es cierto que cómo lucharía yo desde una barca. La montaña. Qué cerca estamos ya. Estamos sobre agua de mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar... El mar apesta. Sí, un poquito. Pero solo un poco, ¿eh? La verdad es que hace muchos años que no iba a la playa. Unos... tranquilamente 4 o 5 más años. Mira eso. Más de 5 años, sí, diría que no iba a la playa. Hubo por el martillo. Eso es. Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez habló de alguno que no sintiera dolor. Ah. Podría ser Baldur. Baldur. Esir, hijo de Odín y de Frigg. Y Odín es el rey. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Lo pregunta por el tío desconocido con, bueno, con el que hemos luchado al principio de todo. Tiene runas en el pecho, pero no las distingo bien. Nos acercamos, no te preocupes, amigo. Dice, sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? Hmm.
El hacha no vuelve. ¡Hala! Fuerte. ¡Oh! La serpiente. Mira la serpiente, tú, guapo. ¡Ay! La serpiente se ha movido. Qué guapo. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Hola, verga! Imbuido de Aether. Tranquilo, chico. Lo estoy. Es genial. ¿Habla? Sí, mamá decía que es amistoso. ¿Ah? ¿Qué está diciendo? No lo sé. ¡Qué guapo, tío! Espera, hay un barco naufragado allí, ¿lo ves? Y esa es la estatua de Thor, pero ahora veo mucho más de ella. ¿Sí? El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba allí esa playa, ¿la ves? Esa es la montaña. Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Qué pasada, está, ¿eh? Todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Qué guapo, ¿eh? Joder, qué chulo. Qué guapo, tío. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. Sí, venga, vamos a ir primero por acá. De la serpiente. Pertenece a la estirpe de los gigantes. Vale, vamos a ver. Acabamos de despertar a la serpiente del mundo de Midgar. Padre pensó que intentaría comernos, pero madre decía que Jormungand era un gigante amigo. Intentó hablar con nosotros, pero no entendíamos nada. ¿Será esa la lengua que hablan todos los gigantes? No parece que le interesemos mucho ahora mismo. Ojalá pudiera hablarle. Tengo muchas preguntas que hacer. ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Qué come? Quizás podamos encontrar otra forma de comunicarnos. Sí, de preguntarle si nos aburre, de estar ahí quieta. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. ¿Ves? Exageraciones. No sé. A mí me ha parecido enorme. Qué chulo. Me gusta, mapa actualizado. No sabía ni que tenía mapa, tú. Investiga el templo y el puente. ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semilla. Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Este caza aquí? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro. Entrad de una vez, tengo algo para vosotros. Y dejad ya de ponerme esos ojitos. Yo lo vi primero. De acuerdo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo tienda a mi de Brock. Mercancía. Mirad. ¿Vas así de rápido a todas partes? No me vas a acercarme, cabrón. Venga, hombre, enanito. Mira qué salado. ¿Y cómo llegaste que nosotros? ¿Ahora? ¿Ya me dejas hablar con este? Gracias. ¡Toma! El montón de rocas. Con esa llave de Yggdrasil podréis abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, usadla para llegar rápidamente hasta mí. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis, nunca, 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 jamás de los jamases, sobrepasáis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. La senda de la montaña llega hasta la torre. Vale, vamos hacia allí entonces. Joder, madre mía, el Brock. Está todo pal, tío. Mapa actualizado, presiona para ver el mapa. Ah, mira, amigo. Mira qué guapa la serpiente, tú. Qué guapa. ¿Cómo está por ahí escondida? Claro, esta es una parte de la serpiente. Supongo que estará pues por todo el planeta, ¿no? Según dice.
Vale, tenemos que ir hacia allí, vale. Amigo. Qué guapo las montañas, ¿eh? Qué chulas, tío. Mira el pedazo de estatua esa. Cómo mola, tío. Y ahí, en verdad, estos detalles así en plan todo negro y detalles en dorado, os mola, ¿eh? Que te cagas. Parece que está como... está como roto. Sí, está como roñoso un poco, ¿no? Ah, es por la vegetación. Uy, ya te voy a pegar un hachazo. Vale, vale. Guardamos el hacha, guardamos el hacha. No pasa nada, guardamos el hachita. ¡Hostias! Esto... ¿Sobrapollas? Combate avanzado de Atreus. Atreus ha adquirido confianza en el combate y apoyará a Kratos con ataques físicos a los enemigos cuando vea la ocasión. Esta capacidad se puede mejorar en la pestaña de habilidades, ¿vale? ¿Y mi hacha? Ah, perdón. Tu ataque y Atreus, como si no. Ah, está, como si fuera vida en ello. Perdón, le he dado antes si quiere. Toma, en la nuca. Necesito tiempo. Me es doctor. Venga, se acabó esto. Vamos, cuerpo a cuerpo. Es lo nuestro. Este como ataca, ¿eh? Qué tonto este. Pero bueno, pero bueno. Oye, ¿dónde vas? Mira cómo mantengo el aire, tú. Era un mago. Ah, que explotan los cabrones, vale. Dale, Atreus, dale, dale. Perfecto. Vale, a ver qué nos... La torre nos conducirá a la montaña. Vale, a ver si nos dice qué tipo de monstruos son esos, la verdad. Ahí está, pistola esterilizado. Ladrón, estos eran ladrones humanos normales, pero parece que la magia Sayor los ha corrompido. ¿Cuándo empezaría a ocurrir esto? No lo sé, la verdad. Me gustaría saberlo, pero bueno. Ahí va, ¿y estos cofres? Esto no será una prueba, ¿no? Esto no será una prueba de estas de... Si es avaricioso, no podrá entrar. ¿Sabes? O algo así. Atreus, ponte la otra, amigo. Oh, uy, ¿esto? Ah, hola, Atreus. Amigo. Vale, pero por aquí no es en principio. Vale, vale, o sea, vale, vale. No, me confundí. Sorry, gente, sorry. Pensaba que teníamos que comunicar ambas. O sea, que darle a las dos a la vez o algo. Lo siento, amigo, lo siento. Vale, vale, vale. Puertas. ¡Hola, qué guapo! ¡Ahí va! Son como unos ocelotes, toda la boca. Uno más. Muere ese. Dale, se atrevo que se muere enseguida. Perfecto. Vale, pues hay diferentes puertas, ¿verdad? Sí. De hecho, hay varias puertas que no nos van a dejar entrar. Ese tiene pinta de que sea una de ellas. Sigo sin poder leerlas. Vaya, perdió. ¿Para qué has venido entonces, coño? broma, a ver, está. Sigo sin poder leerlas. Vale, vale, tranquilo. Vale, pues por aquí delante nada. Bueno, más que nada porque está destruida. Izquierda tapada, esto no puede destruirlo, no sé. Ah, vale, pues sí. Ah, este es un camino secundario. Vale, este es un esto de gigantes, no sé qué. A ver. Cuenta, cuenta, cuéntale una historia, Atreus, cuenta. Mira aquí, otro. Mira, mira. La serpiente del mundo. Sí. Es mucho más grande de lo que pensaba. Hombre, es del mundo, Atreus, tío. Ah, mira, ha mordido a Thor. Oh. O lo morderá, parece. Sí. Mira, esto se supone que es el mundo, ¿vale? Son todos los reinos, eso creo. Y está alrededor de todas ellas. Vayamos 2 de 5, perdón, 2 de 11. Es que bueno. Ok. Santuario encontrado, a ver. La serpiente del mundo se extiende por todas las aguas de Midgard. Quizás sea... Ah, bueno, solo por Midgard. Pensaba que era del mundo. Quizás sea la única capaz de vencer a Thor. Aún no me puedo creer que la hayamos conocido. Muy bonita, ¿verdad? Era muy interesante. Ahí con toda la cabeza digo, hostias. La serpiente del mundo, tío. ¿Qué es eso?